Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar eh, lo de siempre, cositas relacionadas con el Real Madrid, que seguramente a muchos de ustedes les va a interesar. Voy a mostrarles unas cosas del robo. Allá atrás hay un señor con una camiseta del Barça. Este, eh, pero no, bueno, ahí está un poco. Un poco mal de la cabeza. Recordarles por supuesto de camisetas que si quieren comprar camisetas de fútbol al mejor precio. Y en comparación a las originales de la página oficial del Real Madrid, eh, son espectaculares. En mi otro canal, les dejé un video. Eh, haciendo un pequeño review de un unboxing de todas las camisetas que me llegaron, están espectacular. Me encantó la blanca con los logos y el coso de Bellingham, espectacular. Adicional a eso, si compras. Sin mi código vas a obtener un 5% de descuento, pero si compras con el código promocional que me afiliaron a mí, que es Daniel12, vas a obtener un 12% de descuento. Así que tú decides si quieres utilizarlo y sin mucho más cuento damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno chicos, vamos a repasar tres cositas rapiditos. Rapidito, eh, entre ellas, una de las cosas que ha dicho un ex árbitro que va relacionado con el caso de Enrique Negreira. Y que bueno, ha dejado tantas sensaciones últimamente Empezamos por él, vamos a después a ver una cosita ahí de Aitor Ruiba, Ruibal Creo que se llama el tonto este que nos marca ese golazo Que en su vida volverá a marcar el sinvergüenza este Y cerramos con algo del robo del día de ayer Que cada vez, mientras van pasando las horas, me parece más escandaloso que nunca Vamos a empezar como les decía, vamos a la pantalla Para mostrarles el primer video en este instante Que es el de el árbitro llamado Paradas Romeros Me he desaparecido aquí un poco y que bueno, chicos, ha dejado una, unas declaraciones más que interesantes. La verdad que me han llamado la atención, seguramente ustedes también. Así que vamos a reproducir y escuchar a Paradas Romero, ex árbitro del Clan Negreira. Y, 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 y ya han pasado, fíjate, de estos 10 años, pues que el trato que se tenía con los árbitros en las concentraciones o las pruebas físicas, pues no era el, el deseado. Que aquí no se podía estar chillando como si esto fuese. Eh, una dictadura, ¿vale? Unos gritos y una forma fuera de lo normal. Entonces, en su día, ya lo comenté, y, y mucha gente, los árbitros, la mayoría, lo hablaban entre pasillos, pero se tenía el miedo. ¿Pero por qué el miedo? Porque pierdes 150.000 euros si hablas dentro del colegio de, y dejas de ser árbitro. Y los que, gracias a Dios, pues lógicamente, tenemos dignidad. Y tenemos personalidad, pues decimos las cosas cuando suceden, sea para bien o sea para mal, pero que no te pasen factura. Pero a mí me pasó factura, lógicamente. Y en 20 minutos, que fue más o menos lo que hablé, Ángel María Villar no paraba de cruzarse las piernas de lado a lado y Victoriano terminé diciéndole: ¿Ha habido algo de lo que hemos hablado que no sea cierto? Y me dice, no, totalmente cierto. Y entonces se quedaron los dos mirando como diciendo, aquí no podemos echar a Díaz Vega y la cuerda se tiene que romper porque trascendió a los medios de comunicación a través conmigo, es decir, y que me tenían que bajar de categoría. Y entonces yo le dije que me iba orgulloso y que me iba con la cabeza bien alta, pero me fui lógicamente diciendo las cosas como son. Y, y después de lo que pasó, yo quería pues, que se tomasen medidas hacia esta persona. Y lógicamente un árbitro está para impartir justicia, para que si estamos en una organización que es transparente, exista transparencia en todos los sentidos. Y por eso fue cuando le dije a Ángel María Villar y a Sánchez Arminio, y estaba delante Eduardo Herrera, que me iba con la cabeza bien alta, pero que lógicamente no era una organización transparente y sí una organización corrupta. Eh, creo que el, el tipo dice bastantes cosas, pero creo que lo, lo demoledor eh, termina siendo ese final en el que habla prácticamente y le dice muy claramente que ellos, él pensaba que era una organización transparente. Pero que se ha determinado según su criterio que es una organización totalmente corrupta. Así que eh, me parece muy bestial y cada vez hay más árbitros o los árbitros, de los ex árbitros en este caso, destapan más cositas que nos dejan una idea más clara de lo que ha significado esta etapa de Enríquez Negreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y que bueno, por mucho que traten de todavía intentar vendernos que este hombre no tenía absolutamente nada que ver con las decisiones, ya sabemos más o menos cómo iba la cosa en cuanto a las designaciones, quién era la persona que estaba encargada de, todo esta, de todas estas cuestiones de los ascensos y que al final terminó condicionando absolutamente todas las cosas. Este chicos quiero que veamos ahora lo que les estaba comentando ahorita un jugador del Betis que por cierto eh, aprovechó su momento de gloria para tirar mierda eh, a un futbolista del Real Madrid pues bueno eh, la verdad es curioso porque obviamente como les decía este hombre en su vida vuelve a marcar un gol Siquiera parecido al que ha marcado, y bueno, ha aprovechado su momento de gloria para aparecer 25 segundos en algún video random de Twitter. Así que vamos a verlo. Eh, has dicho lo complicado también que jugar contra Bellingham cuando lo digo. Para ti, ahora mismo, Bellingham es el mejor del mundo y todo, ahora que lo has visto hoy. Eh, pues que yo, mientras esté Messi inactivo, eh, okay. no, puedo, no puedo decir que nadie sea mejor que él, pero sí que es verdad que, bueno, eh, es uno de los mejores ahora mismo y, y a su edad, pues. Pues seguramente por este, este entre los mejores de aquí poco. Si no, luego no está ya. Bueno, ahí termina como enderezando un poco la cosa, pero acabamos de escuchar que Leo Messi es mejor que Bellingham. Bueno, yo creo que hace falta meterse un poco en Transfer Market o en cualquier página de estos es de análisis deportivo para darnos cuenta de la realidad de un futbolista que juega. Seguramente en el fútbol menos competitivo del mundo, que es la MLS, comparándolo con la Liga Española, que también es un nivel bastante bajo comparado con otros años, y para que tengamos que escuchar este tipo de cosas. Pero bueno, obviamente es un futbolista que juega en el Real Madrid, sabemos cómo so funcionan las cosas con las hinchadas, sabemos que este chico trata más bien de protegerse y se ha salvado un poco de esa quema que seguramente lo hubieran metido. Si se hubiera puesto a decir a otra cosa fuera de esto que acaba de decir y que, como les digo, me parece absurdo, pero creo que al final es una de las cosas que estamos acostumbrados a oír, porque al final no van a decir eh, muy rara vez lo vamos a escuchar de esta manera, a menos que sea un club amigo, un club que sabemos que las aficiones se llevan bien, etcétera, etcétera. Eh, cerramos este video, chicos, que se me ha hecho un poco tarde hoy, pero la verdad eh, está bastante interesante. Igual ustedes lo pueden ver el día de mañana tranquilamente con eh, el video que les quería mostrar, porque ayer en. El postpartido les mostraba una imagen <coughs> en un penalti que no le pitaron a Rodrigo. Penalti clarísimo, una patada bestial que le termina dando este mismo Rubial. Siempre se me confunde ese nombre, Aitor Rubial, a Rodrigo. Además de que le desplaza una patada que lo termina desestabilizando, también al Real Madrid le terminan anulando este gol por este fuera de juego. Voy a tratar de colocarlo aquí lo más cerca posible porque sabemos cómo es el tema del copyright con las imágenes de la... Del, del, del fútbol en general. Entonces, miren, miren, miren aquí esto. O sea, es que es demasiado bestia. Mira, aquí si lo logramos pausar aquí un momento. Vamos a ver claramente. En el momento ahí está golpeando el balón Bellingham. Y fíjense con el cursor. Es que no hace falta ni siquiera tirar una línea. El cursor nos da una idea muy clara de todo lo habilitado que estaba Rodrigo. Un gol que terminan anulando al Real Madrid. Por esta acción. Es que es demasiado bestia. Porque aquí obviamente ya no hay fuera de juego. Ahí Rodrigo controla el balón. A ver aquí. Y termina empujando la Brain, pero es que me parece demasiado loco. Voy a tratar de colocarlo en cámara lenta para que lo veamos una vez más. Porque me parece increíble el gol El gol que le anularon al Real Madrid. Es un robo escandaloso. Creo que ya cada vez se esconden menos. Fíjense esto. O sea incluso es que es que es inexplicable, es totalmente inexplicable y bueno, creo que deberíamos estar acostumbrados, lo triste es eso, creo que lo triste es esto, deberíamos, nos estamos acostumbrando a que sucedan este tipo de cosas semana tras semana en el fútbol español cuando está relacionado con el Real Madrid y a mí honestamente es que me preocupa un montón, por eso siempre estoy dándole la mayor difusión posible a los videos que hace Real Madrid Televisión en relación a los árbitros que hayan sido designados por X o por Y para todos los partidos que está jugando prácticamente el Real Madrid eh, semana tras semana. No sé cómo vieron ustedes este video, háganme saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, a la Madrid, nos vemos en un próximo video, chao, chao.